Procesión, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. ¿Cómo contarte lo que ni yo misma puedo creer hasta la fecha? Y es que el solo recordarlo me sigue pareciendo imposible. A mediados del año pasado llegó a vivir a mi casa Tania, la mejor amiga de mi hermana, debido a que toda su familia había resultado con COVID. Para ser honesta, ella siempre me había dado un poco de miedo, ya que siempre hablaba sobre energías, espíritus y cosas esotéricas. Temas que a mi madre y hermana les encanta escuchar. Antes de que ella llegara me advirtieron que tenía que ser amable con ella, pues estaba pasando por una situación bastante difícil. Yo acepté a regañadientes y me fui a mi habitación. Pero juro que al escuchar que tocaban la puerta la piel se me erizó totalmente y enseguida supe que era Tania. Supuse que estaría destrozada por lo que estaba pasando en su familia, pero me sorprendió bastante verla tranquila, como si todo estuviera bien. Después de agradecernos dejarla quedar en casa, Tania y mi hermana Julia se fueron a su habitación. Mis dos perritos estaban demasiado inquietos y cansada de escucharlos ladrar, fui con mi madre bastante molesta, pues tenía bastante tarea y semejante escándalo me impedía concentrarme. Mi madre trataba de calmarme, diciendo que solo sería un par de días, que fuera paciente y que solo era cuestión de que los perros se acostumbraran a ella. Pero había algo más. El ambiente estaba demasiado tenso y nadie lo podía notar. Nadie excepto yo, claro estaba. A la hora de la cena, las cosas se comenzaron a poner bastante horribles, pues de repente, las luces comenzaron a bajar y a subir su tonalidad. Al verme mi madre asustada, dijo que era muy probable que hubiera una falla de electricidad, a lo que rápidamente la interrumpió Tania y dijo: «Se equivoca, señora. Esto no tiene que ver nada con fallas eléctricas. Lo que sucede es que viene una procesión cerca, y al parecer son bastantes, pues siento su energía bastante pesada». «¿Pero de qué demonios estás hablando?», le respondí bastante nerviosa. Estaba por responderme, cuando de repente sus ojos se pusieron en blanco. Mi madre asustada gritaba que llamáramos a una ambulancia, pero mi hermana Julia trataba de tranquilizarla. Decía que Tania estaba bien, solo que había entrado en trance. «Pasará rápido, madre, no te preocupes», decía mi hermana mientras seguía comiendo, como si nada estuviera pasando. «¿La has visto ponerse así en otras ocasiones?», preguntaba mi madre curiosa. «Claro, pasa más seguido de lo que imaginas. Estábamos en eso cuando Tania volvió en sí y lo primero que hizo fue decirme: "Lo siento mucho, Natalia", me dijo mirándome fijamente a los ojos. «¿Por qué?», le respondí temerosa. «Por la muerte de la abuela de Julián. Así es que se llama tu novio, ¿no?». «Estás loca, Tania. No sé de qué demonios hablas». Estábamos discutiendo cuando sonó mi celular, y al responderme que él al escuchar a Julián, que me decía que su abuela acababa de morir, víctima de un infarto. Y ahí me di cuenta de que efectivamente, Tania no mentía. Me encontraba tan sorprendida al escuchar aquello, que mi madre me pidió que me sentara, porque temía que me fuera a desmayar. «¿Cómo es que lo sabía?», le pregunté a una incrédula. «Porque ella me lo dijo», respondió apenada. «Discúlpame, no quiero ser grosera contigo, Tania, pero se me hace bastante estúpido que vengas y me digas que los muertos te lo dicen. O sea, lo más lógico es que conozcas a Julián o algún amigo cercano de él». «Natalia, sabes bien que mi única amiga es Julia, y lo que para ti son estupideces, para mí es bastante real». En ese momento no sabía qué pensar. Esto sobrepasaba mi entendimiento. Nos quedamos por un momento en silencio, el cual interrumpió uno de mis perros al ladrar y mover la cola a la nada.
Parecía como si alguien le hablara y yo en tono de burla le dije, «Mira, Bombón es como tú, también ve fantasmas». «Pues, aunque lo digas en broma, ellos pueden percibir cosas que los humanos no». «Así entonces, dime qué es lo que ve mi perro, a su dueña». «¿Pero qué dices, Tania, si yo soy su dueña?». «No, su dueña es la señora de cabello rojo, que es bastante parecida a Julia». Al escuchar aquello, mi madre comenzó a llorar, pues esa mujer a la cual describía se trataba de mi abuela, que había fallecido hace 4 años. Y nuevamente tenía razón, ya que Bombón era su perrito, pero mi madre decidió conservarlo al morir mi abuela. «¿Aún crees que miento, Natalia?», me preguntó con una voz bastante retadora. «Mira, Tania, no sé cómo demonios lo haces, pero lo que sí puedo estar segura es que esto no es normal». Me fui a mi habitación, pues necesitaba asimilar lo que acababa de pasar. Esa noche fue bastante complicada para mí, pues aunque no creía del todo lo que decía Tania, sentía bastante miedo el solo hecho de imaginar que ella pudiera tener esa habilidad. A la mañana siguiente estaba un poco más tranquila, pero mi calma se vio interrumpida justo cuando se sentó Tania a la mesa. «¿Te encuentras bien?», le pregunté al verla tan afligida. «No, pero supongo que en un par de días lo estaré. Sabes, me gustaría pedirte una disculpa por lo que pasó ayer. No fue mi intención ser grosera contigo. Lo que pasa es que suelo comportarme así cuando tengo miedo o no le encuentro la lógica a las cosas», le dije sintiéndome algo culpable. «No te preocupes, Natalia, yo lo entiendo. No es fácil para mí, ni mucho menos para la demás gente, y no es por eso que estoy así». «¿Entonces qué pasa?», le preguntaba Julia preocupada. «Mi hermano ha muerto», decía con lágrimas en los ojos. «Eso no puede ser posible, Tania. Hablaste con él anoche», replicaba Julia. «Lo sé, es solo que esta mañana pude verlo, y al mostrarme su muerte, temo que se una a esa maldita procesión. Mi hermana y yo mirábamos sin saber qué decirle, y al sonar el teléfono de la casa, temí lo peor». Mi madre contestó y muy disimuladamente me hizo una seña para que me acercara a donde estaba ella, y así lo hice. Les dije a las chicas que iría por leche para el café, y al estar frente a mi madre, esta me dijo con la voz entrecortada que había llamado al padre de Tania para avisarle que Jorge, su hermano, había tenido complicaciones y lamentablemente había perdido la vida camino al hospital. Mi madre trató de hacérselo saber a Tania, pero ella de inmediato la interrumpió, argumentando que ya estaba enterada del fallecimiento de su hermano. Mi madre solamente la abrazó y le dijo que ahora su hermano estaría en un mejor lugar, lejos del sufrimiento de esa maldita enfermedad. A lo que ella repuso que era muy probable que su hermano se uniera a una de las tantas procesiones que vagan por el mundo. Julia, bastante insistente, le preguntaba de dónde es que venían esas procesiones o a qué se refería con eso. Ella, bastante afligida, nos comenzó a relatar lo siguiente. «Las procesiones, como le llamamos a aquellos que podemos verlos, son un grupo de almas que murieron en situaciones bastante trágicas. Llámese accidentes automovilísticos, personas que murieron ahogadas o de enfermedades. Pero estas se dividen en dos grupos, los que dejaron algo pendiente o los que no se dieron cuenta de que ya murieron y vagan buscando luz o arreglar lo que dejaron pendiente. A ellos únicamente hay que dedicarles una oración y ponerles un vaso de agua, ya que de tanto andar, siempre andan sedientos». «¿Y cómo saber cuándo hay que ponerlo?», preguntó mi madre. «Siempre, señora. Siempre hay un alma atormentada en busca de una oración o algo de agua». «¿Y cuál es el segundo grupo?», le dije. «Ese es el peor. Es de las almas enojadas, de las que provocan los accidentes que no tienen explicación alguna y se alimentan de la energía de nosotros los vivos. Esas almas son las que no merecían morir aún, los que fueron asesinados por la espalda, de los secuestrados o de los asaltados en el peor de los casos, los que murieron por COVID y aún no era su tiempo». «¿Y por qué mueren si según no es su tiempo?», repuso Julia.
porque la tierra necesitaba una depuración. Ha sido tanta la maldad de la gente a través de los años que la tierra cobró con la vida de muchos culpables inocentes. Nos quieren dar una lección para parar con tanta violencia y maldad. Juzguen ustedes mismos si es verdad las palabras de Tania o no, pero lo que sí estoy segura es que entre tanto que pudimos vivir al lado de ella, me hizo pensar y reflexionar en que hay cosas que están fuera de nuestro entendimiento. Y es por eso que hacemos burla de lo que no logramos comprender. Trovadores, gracias por quedarte hasta el final. Con tu bonito apoyo, seguiremos creciendo. Deja tu pulgar arriba y un bonito comentario. Responde a la pregunta, ¿habías escuchado acerca de estas procesiones? Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.